¿Qué pasó? Estamos aquí en el jale. ¿Qué es el jale, Daniel? El jale es la chamba, chavo. La chamba. Estamos en el jale. Vamos desde el jale. Vamos a enseñarles a usar a Samus y a Dark Samus. Así es. Vamos a hablar de sus diferencias y de cómo usarlas más o menos bien. ¿Qué herramientas tienen en su toolbox? Así es. Como el de Pac-Man. ¿Cómo te llamas? Me llamo el Esteta y tú. H. O Hernán. Daniel. Ya saben. Ok. ¿A dónde control? Ah, sí, es cierto. Permítame, muchacho. Primero, antes de cualquier cosa, vamos a ver las diferencias entre ambos personajes. Porque okay, son muy similares, son Echo Fighters. ¿Qué te parece si empezamos con el Forward Smash? Yo diría que... Espérate. Ajá. Ponte junto a mí. Si se dan cuenta, Dark Samus es ligeramente más grande que Samus. Un poquito más alta. Más alta, más bien. Ajá, exacto. Y por lo mismo, es bendecida con un escudo un poco... Ay. Un poco más grande, un poco, ¿no? Más grande. ¿Dónde está el escudo? Aquí está el escudo. Una, dos, tres. Es un escudo un poco más grande. Ok, una de las diferencias. Otra de las diferencias es que cuando Samus rueda, se transforma bonita en la Morph Ball. Ándale, en un Pokébola y yo nada más hago esto. Así es. Por lo tanto, es más rápido el de Dark Samus por 3 frames. Exacto. Es decir, puede actuar más rápido después de haber hecho un roll porque no tiene la animación que Samus tiene de hacerse grande otra vez. Eso viene también en parte de que Dark Samus flota y Samus normal no. Ah, vamos a brincar para que vean la diferencia de... Va, una, dos, tres. Ah, pensé que íbamos a hacer doble salto. Bueno. Ok, un salto, ¿no? Un salto. Una, dos, tres. Salta un poquito. Samus más. Cae así como casi nada, pero un poquito más rápido. Ajá. Y en el doble salto, Samus hace... A ver, vamos. Una, dos, tres. Samus hace bolita. Sí. Y yo nomás hago como que... Da una marometa y Dark Samus hace... Hace el Spider-Man. Ajá. El... Oh. Eso. Ándale. Buenísimo, ¿eh? Ok. ¿Qué más? Ahora sí ataques. Ok. Diferencias en ataques. Ok. Ese es el Up Smash de Samus. Okay. Y el Up Smash de Samus tiene que pegarle a enemigos altos para dar. Okay. Para acertar. Exacto. O sea, el Dark Samus es como más confiable para tocar enemigos un poco más bajos. A como, medianitos. No sé, Pikachu, como Luigi, Discord. Mario. Ajá. En ese caso, el Dark Samus pega siempre y el de Samus no tanto. No es tan confiable. Tiene que ser grandes como Ganondorf, ándale, como la misma Dark Samus, etc. ¿Qué otro? Pues el F-Smash. Si se dan cuenta, ajá, es un buen ejemplo, ¿ok? Ese fue un excelente ejemplo. El de Dark Samus no tocó a Samus, sin embargo el de Samus sí me tocó a mí. Tiene, el de Samus tiene un rango más grande. Así es. Además de que el efecto es de fuego, mientras que el tuyo... Es efecto eléctrico. Exacto. Los daños que hacen todos los ataques de... Bueno, los ataques que en Samus hacen daño fuego, en Dark Samus... Hacen daño eléctrico. Hacen daño eléctrico. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia tenemos? Pues... Yo creo que podemos hablar del down tilt. Ah, ok, el down tilt de... En el, en Dark Samus, el down tilt tiene Shield Stun, que dura un poquito más que el de... Házmelo. Ok, el Shield Stun de Dark Samus dura más en down tilt que el de Samus normal. Ella puede salir inmediatamente a pegar. Exacto. ¿Sale? Entonces, con el de Dark Samus no. Con el de Dark Samus el personaje va a tardar un poquito más en salir. ¿Sale? Así es. ¿Qué otra cosa de las diferencias? Me parece que sería todo. O sea, en movilidad como general me parece un poco más confiable Samus por el carácter como flotador de Dark Samus. Pero de ahí... Y los Dash Dancers. ¿Qué tal las recuperaciones? Ah, las recuperaciones son bastante similares. Ambos hacen el Core Screw, ¿se llama? Ajá. Screw Attack. Screw Attack, Core Attack, sí, creo que el Dash Attack de Samus es más fácil de... No el Dash Attack, sino el Dash Dancing de Samus es más fácil de hacer. De controlar. Ajá. De Dark Samus. Sí. No el de Samus. El de Dark Samus. ¿Dirías del Dark Samus? Ajá. Y el de Samus tiene que ser un poquito más preciso, ¿no? Porque pues, mira esas animaciones raras. Mientras que tú flotas. Está parada en un piecito nomás. Ándale. Excepto cuando cargas cosas. Cuando le pones la animación de cargar cosas, ella camina. ¿A poco? Sí. Ah, está chido.
No, eso no lo carga. No, tampoco eso. Sí, la caja la puedes cargar, ¿no? A ver, pero hice mi tontería. A ver, cárgala. Camina. Ah, no mames. solo camina cuando carga cosas. Siempre traigo un tip así de... Que nadie preguntó. Ajá, ¿no? De, como el link, ¿no? Como el link. Bueno, ¿qué otra cosa? Dentro de las diferencias, yo diría que esas son las principales y las que más nos van a afectar el juego. Y ok, ya. Listo. Vámonos a los movimientos. Ok. Samus se juega mucho como en el mismo juego de Metroid y depende mucho de sus ataques especiales por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces... El ataque cargado del neutral especial es el Charge Shot. Protégete. Ahí está. Ok. Usualmente esta es la base del juego de Samus. Pegar con esto es lo que te va a garantizar muchas de las kills que ella necesita. Y muchos de sus ataques te dejan en knockback, que significa que estás noqueado, precisamente para poder ejecutarte ese ataque después. Si te das cuenta, cuando ya lo tiene cargado, ya brilla el personaje. Ajá. Empieza a parpadear, como cuando Donkey tiene cargado el puño. Ah, dale. Y empieza. ¿Te acuerdas de la guía? Ajá. Visítenla, porfa. Cuando Donkey lo tiene cargado. Ajá. bueno. Ahora, ese es el neutral. Ahora. ¿Y se puede cargar verticalmente? Mientras desciendes, sí. Es una excelente estrategia. Y también. Si te sacaron del escenario por alguna razón, tienes que regresar. Bueno. Si llegas a jugar online con Samus, haz esto nomás. Pum, ya. Ganaste. Sobre todo si tienes lag. Sí, acércate tantito más. Ahora sí, vámonos con el Side B. El Side B son los misiles. Si tú aprietas rápido el comando para sacar el misil, que es el Side B, sale un megamisil que tiene una trayectoria en línea recta. Y sirve para, pues, entre otras cosas, distraer al enemigo, hacer que suba el escudo. Ahí está. Bajárselo. Ahora, si tú ya tenías apretada la palanquita. De dirección. Sí, ya, por ejemplo, que está caminando. Ay, Dios. Es como una presión más ligera al control para sacar el otro tipo de misiles, Rosita, que no sé cómo se llama. Homing Missile. Que lo que hace es que persigue al enemigo. Mira, por ejemplo, a ver, brinca, Hernán. Si ven, el misil trató de seguirlo, sí, obviamente no pudo. Ajá, pero trata de seguir al personaje, te sirve para seguir molestando a los enemigos. Vámonos con el Taomi. Un buen jugador de Samus, siento que es capaz de como que variar entre... Isan juega con Isan, Samus, ¿no? A pesar de ser main Pikachu, es un excelente Samus también. Secondary Samus. Sí, ajá. Lo tiene como secundario. Y, o sea, tienes que variar tu uso de proyectiles. Tiene varios proyectiles. Tiene este. En sus diferentes versiones. Cada uno, o sea, a pesar de no estar 100% cargado, es útil de todas maneras para aproximarte. Otra de las cosas que tiene Samus es que busca dañarte el escudo. Así es. Ponte por favor el escudo tú. ¿Te das cuenta? Piso, ajá. Y precisamente caza eso, las Samus cazan eso, pegarte con el... O sea, tratan de quitártelo con un misil, etc. ¿Qué más? No sé qué opinas tú, yo siento que la naturaleza del juego de Samus es bastante defensivo. Por el asunto de que puede hacerte daño, sounder, ¿sí? Puede hacer daño sin acercarte, más bien. Tiene un montón de herramientas para que no se le acerquen. Y cuando se le acercan, tiene un montón de herramientas para alejarte. Así es. Entonces, en eso se basa el juego de Samus. Recompensa mucho el juego defensivo, Samus. Entonces, y también se puede utilizar en forma mezclada con, no sé, los proyectiles y los ataques físicos. Pero ahorita vamos a ello. Vamos con el ataque especial, ¿sale? Downbeat. Down B saca, como les decía, del juego de Sam. Saca las bombitas con las que estamos acostumbrados a jugar. Tú la pones y ya está. Pero en este juego te sirven para cambiar la dirección en la que vas cayendo y tratar de perjudicar al enemigo. Te sirven para que se te quiten de encima si están arriba de ti, etc. Puedes sacar varias en el aire mientras vas cayendo.
y también lo utilizan como una forma de Edgeguarding, ¿no? De Edgeguard, bueno, ajá, de Edgeguarding. Y también al momento de recuperarte. Ay, oh, Dios, ¿dónde salió? Aquí es. Ok, y te regresas. Puedes plantar una aquí, le pegas al vato. A veces incluso es mejor echar una bombita que hacer un roll. Ándale. Porque la bombita la puedes echar y tu personaje se puede ir hacia atrás. Además de que tu hitbox se reduce. Exactamente, reduce el tamaño de Samus y de Dark Samus utilizando la. Pero hay que tener en cuenta que en el momento en el que explota la bombita, tú también brincas. Y en el momento en el que te pega tu propia bombita, te vuelves bolita. Bolita. Eso no lo sabía, fíjate. Sí, es parte de. Excelente. Mira, ahí está. ¿Y viste eso? Sí, me hice más pequeño y no me dio tu forward smash. ¿Ok? Es una estrategia defensiva. Ajá. Ahí está. Si me quiere hacer daño. Ahí está. Ve cómo me puso la bomba en el aire y me tuve que mover porque no quiero que me dañe, ¿no? A menos que esté yo buscando un tipo de intercambio con el personaje que esté peleando. Este. Okay. Vámonos con el Up Special, ¿sale? Vale. En el juego de Samus, tener el segundo salto es el más importante. Te ayuda a llegar a niveles. Este. Y puertas que no puedes abrir normalmente. De hecho, si ven en el campo de atrás, ahí se ven algunas de esas puertas. Esas son azules, no necesitan ningún tipo de misil especial. Entonces, este ataque te sirve principalmente para combear y obviamente regresar. Es una forma de recuperación, por supuesto. Sin embargo, como es ataque, a veces también es explotado por otros personajes, especialmente los que tienen counter. Los Fire Emblem. Ajá. Pero ahí está, y lo puedes hacer en cualquier dirección mientras sea hacia arriba. ¿Es buena opción fuera de escudo? Sí, de hecho es una opción rapidísima fuera de escudo, pero también tienes que tener mucho cuidado porque, ¿ya se dieron cuenta? Te dejan el estado de helplessness. Si no me hubiera pegado, a ver, ajá, no, si no, no vas a pegar, va, te voy a tratar, yo estoy en mi escudo, pégame, ok, ahí está. Pero de no haberte pegado, o sea, hazme un buen spacing. Hernán puede castigar al vato. Sí, ahí está, ahí. Y mi regreso también. ¿Vieron cómo me puso la bomba también en la esquina? O sea, está usando muy bien al personaje de Hernán. ¿Qué sigue? Vámonos. Hablamos de los especiales. Ya terminamos los especiales. Los Smash Attacks. Vamos a hablar de los Smash Attacks. Ya hablamos del Forward Smash, que tiene más área de daño en Samus que en Dark Samus. Ahí está. Aquí probablemente yo no te hubiera pegado a ti. Ajá, para esa más o menos esa como. Aquí sí te pego. Ahí sí me pegas, aquí no. No creo que me pegues. Ahí está. Ahora vamos con el Up Smash. Ya les habíamos en este hablado. Caso es mejor el de Dark Samus. En las diferencias de los personajes. Vamos con el Down Smash. ¿Tienes más área también ahí? Creo que sí. En fin, es como una herramienta para quitártelos de encima. Le rolls también. Ándale, sirve para cubrir. Muchos down smash hacen eso, ¿no? A ver. O sea, te pegan en ambos lados. A ver, pues voy a tratar de girar hacia tu lado, ¿sale? Carga tu. Ahí. Ah, muy bien. Ahora vamos a hablar de los ataques en el aire, ¿sale? Ok. Antes de ir, el jab de Samus es súper corto, es muy feo. Es uno de los peores ataques. Se recomienda nada más usar el primer puñetazo del jab para salir de la situación. Pegas y gira, o haces algo. Le tiras un misil, no sé. Pero solo el primero, porque tarda demasiado en salir el segundo. Deja muy vulnerable. Sí, no es recomendado para nada, nada más como para salir. O sea, pegas y giras o pegas y te sales de ahí. Ahora vamos a hablar de los aires. En el aire Samus hacia adelante saca este fuego. Obviamente con Dark Samus es eléctrico. Uh-huh. Ok. Es un ataque de varios hits. Ajá. Varios golpes. Y se convea con el down smash a niveles. Down smash o down. Down throw a niveles bajos. A ver, inténtalo conmigo. ¿Verdad?
Ahí está. A niveles bajos de daño, con B a... Ahí está. Ese es el verdadero. ¿Sale? Ok. Vámonos con el up. Ya lo habíamos mencionado. Down. Perdón. Vámonos con el ataque hacia atrás. Tira una patada. La bota hace más daño. Es como el sweet spot del ataque. Y obviamente la pierna es el sour spot, que significa que es la parte donde no pega tan duro. Es una edge guarding tool. Mata bastante rápido este ataque. Sí, si esperas en el momento indicado. Quizás tú viendo de espaldas hacia la... pues la esquina del stage. Esperas al contrincante, sabes que va a brincar. Le pegas. Puedes como que... lo esperas a... baitear un down kick o algo así. Ajá. Y luego, bam, down, back. Okay. Ahí está. Bueno. ¿Qué sigue? Down air. El down air se parece al de Marty, al de Lucina. Hace una media luna con el blaster. Y tiene propiedades... de spike. Ajá, de efecto meteórico, chavo. Spike. Spike. En el stage te sirve para tener control. O sea, si tú golpeas al personaje, le puedes tirar un charge shot o puedes empezar a cargarlo, ¿no? El chiste es ese de Samus. Que tener control del escenario para poder aventar tu charge shot. Ok, afuera. Ven, trata de pegarme, vamos. A ver, voy a abrir. Si me pasa esto. Sí, no somos buenos en esto, no sabemos cazar brincos. Vas. Ok, brinca en el aire. Qué pena, ¿eh? Qué vergüenza, la verdad. Ustedes dispensen. Ahí se ve que no sé hacer nada en este juego. Ahí está, bueno, no. A ver, vamos a ver. Rayos. Ni siquiera la sweet spot. Ahí me dijiste, ¿no? Ajá, pero no. O sea, es que te quiero dar afuera. Bueno. Ustedes se entienden, ¿no? Ese hace efectos meteóricos, mata. Mata cañón. ¿Sí? Ahora. No me va a salir. A ver, es que me están viendo. Voltense. Ahí está. Ahí está, bueno. Si hubiera dado con él. A ver, vamos. No es tan rápido como podrán ver. Ajá. No es ahí está. Pero vieron cómo se fue para abajo. Ahí está. Y escucharon ese efecto de sonido, ¿no? El efecto de sonido te va a decir cuando hiciste el... ¡Brinca! ¡Por fin, güey! Lo logramos, no mames. Gracias. En fin. Ya vieron, ese es el punto de utilizar ese ataque. Caza el salto, pégale al enemigo. Suscríbanse por ese downer, por favor. Sí. Si les gustó ese downer, por favor. Para que podamos seguir haciendo downers. Ok. Vámonos con el neutral, ¿sale? Dos patadas. Bueno, cubre hacia adelante y hacia atrás, como el de Toon Link, que da un espadazo hacia adelante y uno hacia atrás. Pero pues aquí es una patada. Andale. Ahí está. Sirve para caer con ella. Así. Ahí está. Pero sí es un poquito lenta. Ahora, otro ataque en el aire es el Sear. Quizás te topas con algún enemigo con muy buen spacing. Como, no sé, un Mark o un Simon. Lo quieres mantener a distancia. Ajá, sabes que se te quiere aproximar por el aire. Utiliza el cero. Tiene una distancia impresionante en el aire. Ahí está, ¿vieron eso? Y me mantiene a salvo. Así es. Para hacer otro tipo de combos, ¿no? También te sirve para recuperarte de alguna manera, ¿no? Claro que sí, es el tether grab. Tiene una sweet spot hacia la orilla del escenario. Y me lleva hacia... Ahí ya no llegué. Pero ya regreso. Pero gracias. Ok, entonces ya cubrimos el Sear, el Neutral, el Down. Ahora vamos a cubrir el Up. Este ataque, el Up Air, es uno de los más rápidos que tiene Samus. A mí me gusta mucho. Está padrísimo. Y con B a sí mismo. Sí, a niveles bajos, con B a sí mismo. Hazlo el otro. Casi. Ahí está. Ándale, papá. Eso. A ver.
¿Ustedes juegan con brinco en la palanquita? ¿Cómo tienen configurados sus controles, chavos? ¿Les gustaría que hiciéramos un video sobre eso? Porque Daniel y yo tenemos configuraciones muy diferentes. Sí, ¿no? Ahí está. ¡Ah! Casi, pero brincó Hernán. De hecho, si vas haciendo tu upper y si vas cayendo, puedes sacar con air. Sí, porque no te deja invulnerable el upper. De hecho, es el mismo que utiliza el Joker. Ándale, bueno, más bien. Ajá, el Joker copió a... Ajá, remodelaron el... Pues ahora sí que la... También se parece al de Chic, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos upper, down air. ¿Qué te parecen los tilts? Ok. Vamos a hablar de los tilts. Ok, down tilt. Esa es la herramienta por excelencia. Vamos, ahí está. Y se te tira y en ese momento Hernán podría haberme tirado o un misil o el charge shot. O algo, ¿no? Otro down tilt. No es realmente una herramienta con la que se puede iniciar tantos combos por el... ¿cómo se dice? Por el knockback, ¿no? Sí. El puñetazo de Samus sale antes que el tilt, pero el tilt igual es un spacing tool. O sea, está, me quieres pegar, haz tu lado. Lo echa para atrás. Y la patada hacia adelante, que es el up-tilt también. Up-tilt aéreo. Up-tilt aéreo. A ver, espérate que de ahí. Ahí está. Ahí casi pudiste haberme seguido con un... A ver, sí. Intenta hacerme un forward tear, un tear. Espera, es que casi todos los ataques de Samus tienen el mismo efecto, que es noquear, es lo que les decía al principio. Ok, en el momento en el que ella se cae, yo puedo... Ahora hace más daño, antes de... Okay, ahora sí, te voy a hacer otro. Ahí. Okay. Yo lo espero en la... En la esquina con mi dash attack, ¿ok? Pero vamos a seguir hablando del down. Ok. El down lo que hace es eso, saca al enemigo hacia arriba. Y tú prosigues con, por ejemplo, un forward air. Ok. Vamos a intentarlo, a ver. No me va, va. A ver. No me está saliendo. Creo que necesitas más daño, ¿no? Pégame. Voy. Ah, esos son los movimientos. ¿Cómo me salgo de aquí? Te vas a la flechita. Se me olvidó. CPU damage. Lo voy a poner en 30. Ponle 30 y algo, ajá. A ver, ¿cómo dijimos que era? Down tilt fair. Ándale. Ahí está. Okay, un poquito más de daño. A ver, espérame, ese fue el up. Quizá un poquito menos. Ahí. Chale, está bien raro. Está bien mamado. A ver, puede ser si el oponente no hace un buen DI. Sí, si no hace el DI de los dioses. Y luego combe a sí mismo el forward y te mata Samus bien rápido. Ok, ¿qué sigue? Hablamos de los tilts. Ya hablamos de los tilts. Forward side, tilt. Up. Bueno, side no. Tilt. Es una patada básicamente. Ah, y la puedes angular. La puedes angular. ¿Qué más? Ya hablamos de los tilts, hablamos del... El dash. El dash mata. ¿Mata? Sí. Creo que sí. Bien colocado. A ver, voy a poner como por el en la esquina, ándale. Como en 70. No, creo, pero a ver. No creo que mate en 70. Creo que un poquito más, como en 100. Quizás más. Debe de matar, estoy seguro. El de Pikachu mata. Sí. No sé si estamos pensando en... No, fíjate que no. No. 140 y no mata. Bueno, estoy en la orillita, entonces... Obviamente, yo creo que un poquito menos y... Ajá. Probablemente encuentres mejores opciones, sí, para, ¿no?, matar antes. No lo dudo, pero es una herramienta, ¿no? Ah, exacto, para que lo tengan en cuenta. Existe. Sale. Ese es el dash attack. ¿Vieron esa patada? ¿Ese es un tilt? Sí. Vale, maté con tilt. ¿Qué sigue, Hernán? Podemos hablar de algunos combos básicos, pero si quieres vamos a... 99, no sé qué. CPU.
Ay, sí, nos extendimos. Habla con ellos. Pero todo sea por, pues, por que vean los movimientos, exacto, chavos. Para que sepas cómo, bueno, igual, qué movimientos trae, cómo protegerte, qué quiere el personaje hacerte. Y obviamente, cómo no te vas a dejar, ¿no? A ver, ¿qué sea ya? Ok, ahora estoy como aquí, me voy a cambiar. Soy Barcinzo, de los Simpsons. Hola. A mí me gusta este. A mí me gusta Samus blanca. Cool. Samus, Dark Samus también es niña. Bueno, mujer. Es un parásito. O sea, ¿no? Es un monstruo, sí. No es una persona. Vaya. ¿Combitos? Ok. Ándale, ya, no, hombre, mi hermana está con todo. Un combo básico es este que acabamos de ver. Down sí. Throw, two fair. Y luego conecta a sí fácil, mismo. Fácil, ajá. Con Samus, muchos del chiste de sus ataques es, como ya habíamos dicho, mantenerte en el aire. Ahí está. Si te das cuenta, casi no estoy usando proyectiles, que es toda una tontería de mi parte, porque el juego de Samus depende de sus proyectiles. Brilla por sus proyectiles. Sí, y también por la mezcla de los mismos. Algo de lo que me gusta mucho de Samus son sus agarres que... O sea, normalmente para los personajes tienes que estar junto a él para agarrar. Samus tiene un rango muy largo de alcance para sus agarres. Ahí está. El chiste de muchos de los movimientos de Samus es el jogleo. O sea... Mantener, viste, en 150 se mantiene desde el otro lado del stage. Muchos de los movimientos de Samus dependen de eso. O sea, hay dos formas en las que puedes jugar, ¿no? Que es aventarlos hacia arriba o mantenerlos en el piso, noqueados, para echarles el charge shot. Y siempre aprovechar. Estás bajando. Ok. También decirles que puedes interrumpir el charge shot haciendo un brinco y no hay ningún problema, ella se lo lleva. En el momento en que lo pongas a cargar, listo, ya hizo su última parte. Ahora ven. Ahí está. Pero me morí. Creo que tienes que leer también muchos techs con Samus. ¿Qué va a ser el personaje del enemigo? Tiene mucha distancia ese Fer. Por ninguna razón. Ajá, y es como una manera también de recuperarte. Te da distancia. Sí, porque pon tú, te lanzan a... Ok, te lanzan fuera del escenario, ¿no? Tratas de regresar. Y te maté. Ajá. Pero el chiste es que te da como una trayectoria. Te impulsa hacia adelante. Que a diferencia de su salto normal, pues es nada más ahí como un saltito. Si hubiera tenido tu forward smash y te hubiera pegado. Ah, sí, pero como tienes el cortito, pues no. Ahí está. A ver, hacerles el up throw es lo que te permite entrar en una situación de jogleo. Obviamente tienes que tratar de salirte del... Ahí está. Si yo quisiera regresar hasta él, no. Mejor me alejo de él. De ella, mejor dicho. De eso, en caso de Dark Samus. Ajá, de esa... Debí de haberse aventado un short shot. Ah, ese es un clásico. Misil a short shot. Ah, puedes caer con tu fair ahora que lo pienso, ¿no es cierto? Sí. Por aquí. De hecho, te sirve para subir también del edge.
estás en el Edge. Ah, déjame intentarlo, Espera, me salió el backer. Ajá. Te desciendes y ahí está. Y si alguien te está esperando, te tiras para atrás, ajá, y luego fair. Alguien está cargando un down smash o esperas a que whiffen su ¿cómo se llama? Su two frame, como por ejemplo el down smash de The Wolf. Esperas a que lo haga con tu invulnerabilidad. Aquí ya la tienes y regresas al escenario. Bueno, pero bien hecho, ¿verdad? Bien ejecutado. ¿Qué otra cosa? Ahí está. Muy bien, Hernán, muy bien. Ese es el forward throw. Forward throw creo que te sirve para leer saltos, ¿ok? Sí, ahí está. Muy bien, bien ahí, Daniel. Estoy impresionando al Hernán con mis 20.000 movimientos. Hernán es mejor que yo con Samus, creo. No, porque fíjate. Vámonos, a lo mejor. ¿Será este mi nuevo main? Dark Samus New Main. Me gusta más Dark Samus que Samus, no sé por qué. Porque flota. A lo mejor sí, pero me gusta más este color. Y es una tontería, pero me gusta más por el color que tiene. Que por las propiedades. ¿Les gusta Pokémon? Porque a mí me gusta mucho Naganadel. ¿Les gustaría tener videos de Pokémon en este canal? Díganle, un canal diferente. No, díganle al vato, díganle el mismo. Queremos hacer un canal diferente, pero con contenido de Pokémon. ¿Qué? ¿No? ¿No queremos? Sí, pero aquí díganle. Voten. Llamen a... Creo que ya vieron suficiente de Samus. De cómo la tratamos de usar. ¿Qué esperar del personaje? Oh, ¿viste eso? Oh, ¿qué fue eso? Fue Downer to Optil, ¿no? Sí. Downer a Optil y fue como. ¿Qué pasó ahí? Fue tu taunt. ¿A tu taunt? Creo que ya. Uff. Yo cargo el shot. Oh, eso me gusta. Yo creo que nos vamos así, man. Espero les haya gustado el video. Comenten, les gusta más Dark Samus, les gusta más Samus. Se extendió un poquito el video porque pues son dos personajes, teníamos que ver más o menos la diferencia. Wow, ya se te salen de los... O de los pros, güey. Compartan si les gustó el video. Nos vemos en la próxima. Bye.